Ahí voy. Estoy compartiendo mi publicación. Ay, Diosito santo. Ay, Diosito. Creo que ya estamos aquí. Ahora sí. Aquí estamos, productor. Dos, ¿verdad? Dos de septiembre. Ay, Diosito santo. Del 2021. Hola. Todos bienvenidos y bienvenidas. Y mientras se conectan, yo voy a dar, bueno, mi productor, Adonai Martínez, buenas tardes, tenga usted. ¿Sí me puede regalar las redes, por el amor de Dios? ¿Sí? Ay, es que lo tengo muy escondido el micrófono. Acá, este lado. Por favor. Miren, pues bueno, ya después de habernos saludado hoy en este 2 de septiembre del 2021 a través de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Mi nombre es Patricia Palma Arellano, a sus órdenes y desórdenes, ¿no es cierto, productor? Entonces, 2 de septiembre, ya, ¿verdad? Este es lado B, secretos del escenario, y bueno, ya nos ponemos cómodos porque pues ya dimos inicio. Las redes sociales ya están ahí, por si nos quieren ver en la repetición, por si nos quieren ver en vivo. También pueden ver el programa a través de mi Facebook, a través del Facebook de mi hija, que es Elisa Pastoresa. Por ahí búsquenos, miren. Redes sociales es lo que nos sobra, ¿verdad, productor? Y bueno, pues ya comenzamos. Y bueno, ya ni les pregunto con qué nos quedamos la semana pasada, porque toda la semana estuve pensando en la continuidad de nuestro programa de la semana pasada, que se llamó, ¿no se acuerdan? Se llamó Imagen en el Escenario. Y ahorita le vamos a dar continuidad porque nos quedamos con muchos, muchos puntos pendientes. La verdad ya ni me acuerdo ni dónde nos quedamos, pero bueno. Ahoritita ustedes me van a recordar, hemos hablado de temas harto bien interesantes, ¿verdad, productor? Que si chismes en la música, que si, miren, tenemos tantos programas pendientes, tantos, que de verdad nada nos daría más gusto que nos hicieran sus sugerencias, porque muchos de los programas que ya tenemos pendientes, que ya queremos compartirles, son porque ustedes nos los han sugerido, ¿verdad, productor? Entre otros, entre esas personas que nos han sugerido, está nuestro productor, que también de repente nos sugiere temas muy, muy buenos. Lo que pasa es que hay temas un poquito como, yo no les llamaría complicados, yo les llamaría un poquito difíciles de abordar. Y como la idea de Acústica Radio es que siempre seamos objetivos con todos los temas, hay temas que como que no hallo la manera de aterrizarlos, y digo, para no ser irresponsable y hacer un ejercicio de honestidad, mejor cuando lo sienta un poquito más acomodados en mi cabecita, ¿vale? Pero mientras esos temas llegan, vamos a darle. ¿Qué tenemos ya, productor? Ya dimos la bienvenida, ya dimos el recordatorio, pues bueno, vamos a hablar de lo que, miren, la semana pasada, déjenme ver, para una plumita, la semana pasada hablamos, por ejemplo, les repito, de la imagen parte 1, que ni sabíamos que iba a ser la parte 1. Sobre la marcha nos decidimos, gracias a mis conectados, que íbamos a hacer la parte 2. Entonces, mire, hablamos de la presencia. Va desde... Es que la presencia es todo, producción. La presencia es todo. Es todo. Desde el cabello, desde las uñas, que por cierto, ni me las vean, ¿no? Porque me hice rapidín un manicure así, pero no importa, miren, cuando nos trepamos a un escenario, yo sé que la gente no se imagina todo lo que hay detrás, tanto de los uniformes de los compañeros, como detrás de un vestido, como detrás de, si nos aprietan los zapatos, todo eso, pero bueno, o sea, es parte de, y siempre lo debemos de asumir así. Si no tenemos prisa, por mucha prisa que haya de por medio, por favor, nunca dejen de poner atención en esos pequeños, grandes detalles, por favor, como es el cabello, el maquillaje, también las uñas. ¿Por qué no decirlo también? En que vaya en buen estado nuestra ropa, ¿verdad, producción? Hay veces, miren, es más, yo lo he hecho, y sí, la verdad es que ¿a quién no le ha pasado que tienes un vestido o un uniforme del mismo color? Nada más uno.
¿Y a cómo te lo piden ese uniforme? ¿A cómo, cómo no lo piden todo el tiempo? Y ya llega un momento en que ya no se ve del color que era originalmente, ya sea azul rey, ya sea negro, ya sea rojo, el rojo ya se ve naranja, el azul ya se ve como que entre azul opaco y buenas noches, el negro, bueno, ya se la sabe, ¿no? El negro, ¿cómo se ve? Se ve tristísimo, bueno, ya gris. Los que sí están súper, súper de buena calidad, por muy buena calidad que tenga un vestido negro o un traje negro, siempre sí se ve brilloso, se ve opaco, se ve, pues ya muy en mal estado. Entonces, yo sí creo que hay que tener muy, muy buen cuidado en todo ese tipo de detalles que parecen sin importancia, pero por supuesto que la tienen. Por ejemplo, también hablamos la semana pasada de la actitud, de la facilidad de palabra, de la empatía, de la naturalidad, de la espontaneidad, de la simpatía. Así le marqué hasta donde nos quedamos. De la puntualidad, que también acúseme yo, que yo era, no para la música, recién que llegué a la música, bueno, es que sí es una anécdota un poquito cursi. ¿Se los puedo platicar, productor? Bueno. Y cuando me dieron esa lección de mi vida en cuanto a la puntualidad, bueno, aplicó para todos los ámbitos de mi vida, porque fíjense, les platico el chisme. Fíjense que hace como, ¿qué será? Unos 27 o 28 años, más o menos. Resulta ser que yo tenía un novio, para ser exactos, el papá de mi hija, ¿no? Entonces yo era como medio entre impuntual y medio sangrona y medio, ya sé, a lo mejor todavía mucha gente cree que lo soy. Pero bueno, era más, imagínense cómo más todavía. Entonces, resulta que pues después de echarnos ojitos y todas esas cosas, el joven me invita, porque éramos los dos muy jóvenes, éramos bastante guapos, bueno, él, yo no. Y entonces me invita al cine, ¿no? Para conocernos, creo que ya éramos novios, no me acuerdo. Pero el chiste es que me invita al cine. Ahí tienes a la Patricia, ¿no? Total, de por sí ya era impuntual, de por sí ya era impuntual. Tenía yo 21 añitos, me acuerdo muy, muy, muy bien. Bueno, no muy bien, pero más o menos por ahí así. El chiste es que yo, es que me acuerdo y digo, qué tonta. Estaba yo ya dos cuadras antes del lugar donde nos quedamos de ver. Nos quedamos de ver en una parada del metro, pero afuera. Y ahí tienes a la Patricia, ¿no? Total que ya veo la hora, nos quedamos de ver a las 2 de la tarde. Y bueno, ya voy bien tarde. Y dije, pues no importa que llegue tarde. Pues total que me espero, pues es la primera vez que salimos. Total que llegué un cuarto de hora tarde, ¿no? Ya, llego, volteo para acá, volteo para allá, pues no estaba. Y pues aquí viene la Patricia, ¿no? ¡Qué falta de... bueno, mi cabeza! ¡Qué falta de respeto es esta! ¿Y quién me manda por andar saliendo y que no sé qué? ¿Y para que le di el sí? Ahí me tienes, ¿no? Y dije, para mis adentros, dije, lo voy a esperar 5 minutos. Nada más 5 minutos lo voy a esperar. Y si no, me voy. Bueno, estáis esperando 5 minutos. Y entonces eran 2:20. Ya me iba. Ya me iba y de repente que suena mi celular, porque ya empezaban los celulares. Y entonces que suena, ¿no? Yo, cuando vi que era bien digna, ¿no? Sí, dime. Y me dice, ¿dónde estás? Y yo, pues, ¿dónde quedamos? Bien digna, ¿no? No, pues, ¿dónde quedamos? ¿Ya llegaste? Y le digo, sí. Y me dice, ¿a qué hora llegaste? Y le dije, pues no me di cuenta, pero, ¿por qué no has llegado? ¿Qué impuntual eres? Y entonces, pues, ¿para qué andas jalando las orejas a alguien? Es que dicen que para qué le... Deja de cuenta que le pisé la colita a mi mascota, que lo hago explotar. Ay, Diosito, perdón por la comparación, pero que lo hago explotar y me dice, ¿sabes qué, Patricia?
Y miren que era muy lindo, bueno, es muy lindo. Bueno, después no tanto, pero bueno, en ese entonces sí, muy lindo y muy todo, me dice, ¿sabes qué, Patricia? Yo llegué desde las 2, si no es que antes, y te esperé unos minutos, pero como te tardaste y no llegabas, me fui y ya voy camino a mi casa y yo, ¡ah! Bien infartada, ¿no? Bien ofendida, el orgullo pisoteado todo lo que da. Y dije, o sea, ¿cómo? Y me dice, sí, es que quedamos a las 2. Y mira ya la hora que es. Ya me serán 5 minutos en el teléfono. Pero ¿quién me manda a estarlo provocando? Y está hasta reclamarle y hacerle pensar que llegué temprano. Ya, total, que aparte de mentirosa, impuntual y todo. De ahí, pues no, yo solita, la verdad, me expuse. Y bueno, pregúntenme si volví a llegar tarde. Ya para qué les digo a una cita con él cuando empezamos a ser novios. Ya para qué les digo. Ni a una cita con él, ni al trabajo, ni a ningún lado volví a llegar tarde, pero sí era bastante impuntual. Desde ese día, se los prometo, yo sé que suena un poquito hasta ridículo, pero se los prometo que desde ese día se me quitó lo impuntual. Él no era tan impuntual, pero sí, de repente sí me daba por llegar tarde. Y afortunadamente se empató en que ya entré formalmente a la música, aunque empecé desde los 17 añitos, pero realmente, formalmente, ya empecé como a los, 21. Más o menos. Y entonces, bueno, y empecé a aprender todas las cosas que no se tenían que hacer en la música. Por ejemplo, la puntualidad, perdón, la impuntualidad, todo el respeto que se tenía que tener en la música, muchísimas otras cosas. Por ejemplo, también hablamos hace 8 días del higiene, del comportamiento. El higiene, pues sí, sí es bien importante, desde el aliento, desde, volvemos a lo limpio de la ropa, a lo también, que puede ser otra cosa, a estar bien perfumaditas, bien bonitas, y los hombres, por supuesto que también. También hablamos del comportamiento la semana pasada. El comportamiento puede ser, pues obviamente, el lenguaje. Voy a poner acá mi este porque se me hace más fácil verlo desde acá. El lenguaje. El lenguaje es súper, súper importante porque habla desde el lenguaje corporal. Por supuesto, también el verbal es súper, súper importante. Hay gente que últimamente, bueno, les repito, ya a lo mejor ya les caigo gorda, parezco cuchillito de palo con este relato que siempre les hago de que pues yo me desaparecí pues un rato tototote de la música tropical, casi 15 años. Estaba haciendo mis cuentas. Y siempre les digo que 12 o 13, pero no, hice mis cuentas. Y sí, me desaparecí como unos 15 años en general, o sea, más o menos. ¿Y qué creen que cuando regreso me doy cuenta? Una de las primeras cosas, muchos cambios a los que no me termino de adaptar. Pero entre esos cambios, ya el lenguaje de las nuevas orquestas hacia el público o hacia en los eventos, incluso en fiestas muy familiares, ya el lenguaje de las nuevas generaciones, ya, ¿para qué le damos tantas vueltas? Las groserías ya eran parte de la manera de conducir un evento. Y, o sea, repito, hay cosas que, gracias a Dios, tenemos la libertad de pertenecer o no pertenecer. Y esa es una de las cosas que yo creo que no voy a pertenecer. O sea, tampoco se trata de que sea yo una santa, ni que no diga groserías, ni cosas. O sea, por supuesto que sí las digo y las sé decir y muy grandes, ¿no? Pero no acostumbro decirlas, a menos que esté muy enojada o a menos que, no sé, esté cotorreando con una amiga y de repente, bueno, surja, ¿no? Pero no es. Nunca ha sido, ni es, ni será parte de mi personalidad para trabajar. Le repito, pero ahora existe mucho el lenguaje con muchas faltas de respeto. Si me escuchara alguno de la nueva generación, diría, ay, esta viejita, pues sí, tiene toda la razón. Una de las cosas que ya no hablamos, o sea, ya no estamos en el recordatorio, ¿eh? Ya estamos en los puntos nuevos que estamos tratando. Por ejemplo, miren, la comunicación entre músicos. Yo aquí le puse que tenía que ser un poquito discreta por imagen, pero fíjense que depende el caso, ¿eh?
Depende el caso, ¿por qué? Porque en la semana estaba yo revisando lo que íbamos a hablar, de los nuevos puntos que íbamos a hablar ahora sobre la imagen en el escenario. Yo, por ejemplo, tuve una situación que un día fui de suplente y entonces, antes de subir a trabajar, sí fue muy claro el caimán y nos dijo que no quería que estuviéramos ahí como poniéndonos de acuerdo ni para las canciones, ni para las voces, ni para todo. Entonces dije, ¿cómo le voy a hacer entonces? O sea, si no me dejan ponerme de acuerdo, obviamente lo haces discretamente, pero total que una o dos o tres veces fui con esa orquesta y total que siempre me quedaba con las dudas, luego las cosas no salían bien y así. Y entonces decidí un día, la última vez que fui con ellos, decidí, por supuesto, no quedarme con la duda. Y entonces discreta la mano ahí, pues preguntar de lo que yo tenía duda. Y bueno, cuando bajé me dio una santa regañiza que no viera. No así como regañiza, porque pues no somos niños, ¿no? Pero sí me hizo sentir muy incómoda. Y en ese caso, yo creo que es una excepción, porque es preferible que discretamente preguntes, oye, ¿cuál va? ¿O cómo va esta? ¿O los pasos? ¿O qué sé yo? ¿O los coros? Es mil veces preferible, porque entonces, ¿qué parte no entienden de que eres un suplente? Y si es bien complicado cuando vas. Entonces, pero bueno, a lo que yo me refería cuando pensé en este puntito de la comunicación discreta en el escenario es a otro tipo de cosas, cuando surge algún problemita entre músicos o cuando de repente, no sé, hay roces, a eso yo me refería porque hay compañeros o compañeras, ahí me acaba de pasar, no tiene mucho, no tiene mucho, de hecho, ¿qué tendrá? Unos 2 meses, más o menos, por ejemplo. De verdad que la otra cantante que íbamos tres cantantes ese día, yo sí dije, qué profesionalismo, de la otra, no el mío, de la otra, porque la tercera cantante, una extranjera, nos complicó mucho el evento, estaba de malas, estaba de esas como que hablan y hablan enojadas para adentro. Y llega un momento en que dices, bueno, ya estuvo, ¿no? O sea, y miren que yo para que diga ya estuvo, estaba, no, que esto, no, que lo otro. Pero estaba como para sus adentro, estaba enojada, ¿no? Total que ya, mi otra compañerita, súper profesional, agarró un micrófono inalámbrico y se fue a la parte de atrás a trabajar. Y dije, ¿qué? O sea, De plano vamos a complacerla con que nos incomode tanto. Total que yo no me quité de ahí y me puse a su lado y ahí a trabajar. Ahí estaba yo intentando, pero por la gente, no por ella. Yo estaba intentando como la cordialidad, repito, no por ella. Llegó un momento en que ya ella no supo qué hacer, se sintió demasiado abochornada. Ah, bueno, pero nunca cambió su actitud. Lo que hizo fue, y se me acercó, yo creo que ya fue como su último desahogo, y me dice, no, que la verdad ni la entendí, pero empezó a gritarme de cosas y de cosas y de cosas, que yo estoy enojada por esto y que no me gusta, y que aquello, y que aquello, y que aquello. Y yo, ¿qué culpa tengo? Espérate, déjate tú yo. ¿Qué culpa tiene el evento, no? La gente, no sé si les ha tocado que hay veces que está uno un poquito lejos de la gente, y como que hay más chance de repente ser un poquito más más libre en el escenario. Pero hay otras que no. Estás muy, muy cerca de la gente. Ese era uno de esos eventos, donde estábamos demasiado cerca, de la gente. Y no había manera de como ser discretas. Y bueno, yo ahí, la gente se chutó todos sus gritos. Yo pues ni se diga, ¿no? Yo no sabía si tenía un nudo en la garganta de coraje o de tristeza o de impotencia. Era tristísimo, de verdad. Yo me pregunté a mí misma, ¿cómo puede ser que a 32 años de estar trabajando en esto, no termino de ver todo? Y no me puedo acostumbrar, no me puedo acostumbrar a este tipo de gente, ¿no? Y muy talentosa, muy, muy talentosa, un cuerpazo, pero lo siento, yo
yo me tomo la libertad de opinar el día de hoy, tantos años después de estar trabajando en esto, que no basta ser talentoso, no basta ser guapo o guapa, no bastan muchas cosas. O lo que se creía que era suficiente, hoy no es suficiente. Hay gente que de verdad no tiene, no tendría, eso es, yo me atrevo a decirlo el día de hoy, hay gente que no debería ni siquiera estar arriba de un escenario, y no por falta de talento, sino por actitud, por egocentrismo, porque son muy sobrados, y es muy triste que ya, es más, ya hasta lo normalizamos. Creo que ese tipo de gente, creo que son a los que más consienten, en primera porque son extranjeros, en segunda, ¿saben qué me dijo el caimán ese día? Me acuerdo muy bien, tiene 2, 3 meses. Ay, es que compréndela, es que como ahorita tiene el ego muy arriba, pues hay que entenderla. Y yo dije, ¿qué? Escúchate, o sea, ¿qué me estás pidiendo? Dije, por supuesto que no, porque conozco cantantes maravillosas, mexicanas y extranjeras, que en su vida, y más talentosas y más guapísimas, que en su vida harían una grosería de esas. Y más en otro país, ¿cómo crees? Pero bueno, entonces dije, ¿qué voy a comprender? O sea, comprendo cuando alguien va enfermo, cuando alguien incluso se ve como con problemas, puedes comprender y puedes ser, puedes tener empatía con ellos, pero cuando te gritan en el escenario y resulta que al final, mi teoría es que se peleó con el novio y como que se molestó porque el novio no saludó y porque, bueno, ya no entendí nada porque, le repito, como es extranjera no entendí, hablaba súper rápido y bueno, ya no quiero andar en ese punto porque sí fue muy desagradable. Entonces eso también es imagen y desafortunadamente no solamente le afecta a ella, sino a todo. Y precisamente por eso no hicimos como más bulla y sí nos quedamos en el escenario y aguantamos mucho. En primer lugar por la gente, en segundo lugar por los caimanes, porque son muy amigos de muchísimos años. Y bueno, entonces eso es en cuanto a la comunicación, en cuanto a los problemas. Ya me la dejo con ese puntito. ¿Puedo ver quién está conectado, productor? Voy. Ay, ay, ay. Voy. Ojalá que ya tenga yo a alguien por ahí. Saluditos. Ay, no limpié mis lentes. ¡Hola, Lili! ¡Hola, piciosa y moza! ¡Ay, ay, ay! ¡No veo nada! ¡No limpié mis lentes! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Pati! ¡Qué bonito cabello! ¡Gracias! Dice Jorge Flores Díaz, mi pandita. Presente, preciosa. Gracias, Jorgito, por conectarte. Dice la Lópera Baja. Saludos, bonita tarde. Muchos besos. Muchísimos besos. Besos para ti, mi querido la Lópera Baja. Que ahora sí, siempre lo digo, pero ahora sí lo voy a cumplir. Necesito unos vestidazos. Estaba yo platicando a mi productor. Necesito unos vestidazos, mira, de esos. Y que los vamos a presumir aquí, ¿te parece, Lalito? Necesito el vestido más hermoso que tú hayas hecho en tu vida. Nada, no es cierto. Has hecho muchos muy bonitos y me has hecho mucho por muchos, muchos años. Y yo quiero algo así muy, muy, muy bonito. ¿Qué le parece, productor? Para ahora que cumplamos un año, porque ya vamos a cumplir un año. Ni me la puedo creer, se pasó rapidísimo, rapidísimo. ¿A quién tenemos aquí? ¿A quién más? ¡Au! Tenemos. ¡Hola, Gustavo! Te quiero, Gustavo. Gracias por conectarte. Y también tenemos otra vez a Lili. ¿Qué dice Lili? ¡Ah, no veo! No limpié mis lentes y no tengo nada con qué limpiarlo. Dice, Pati, tú eres una dama dentro y fuera del escenario. ¡Oh, mi corazón! Gracias, Lili. Gracias, pero si tú eres una dama, eres una hermosa, estás guapísima, tienes un cuerpazo, súper educada, súper tierna, eres un amor. Y ya sabes, siempre te lo digo, siempre te lo digo. Saludos para ti, Lili, gracias por tu comentario. Y seguimos leyendo a Melanie, mi sobrinita. Los que no la conocen, ella es mi sobrinita, Melanie Palma. Y me hizo el favor de conectarse, y que comió bien rico, y me presumió, y yo ni siquiera he desayunado. Ahora que está Gustavo conectado, me estaba acordando que acabo de ir al Agrícola Oriental, donde hay unos pasteles, ¿verdad, Gustavo? Pero unos pasteles deliciosos, que primero Dios, me voy a ir por uno, por un pastelito delicioso. Me voy a traer uno de cada uno, ¿verdad que sí son riquísimos ahí? Saludos, Gustavo, otra vez. Y tenemos, lo decía a mi sobrinita, déjenme la leo rápido a mi sobrinita.
Dice, guau, 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 guau o guau, guau. Qué preciosa te ves. Te amamos muchísimo, muchísimos besos. Saludos a Dustin. ¿Sí está por ahí, Dustin? A la Chucha. No se llama Chucha, ¿verdad? Así le decimos. Pero se llama Naomi o Génesis. Bueno, es que esta niña, yo no sé cómo le va a poner a sus hijos. Creo que le quiere poner todos y al final se le va a quedar el que menos se imagina. Lupita, se le va a quedar Lupita. Saludos a Lupita, no es cierto, a Chuchita, a la Josefina. Saludos a Dustin, al traviesísimo e imparable. Dustin, y a ti, Melanita Palma. A ti, preciosa. Que comió bien rico, comió pollito, hizo con arroz y bien rico y me va a guardar y me voy a ir directo hasta... ¿Hasta dónde vives, hija? ¿Hasta dónde, mi amor? Que es la colonia, la estación, pero bien lejos, por allá por Tláhuac. Y seguimos saludando, dice Julieta Ramírez. Hola, señora, qué milagro. Qué milagro que se conecta y me hace usted el tremendísimo honor de estar ahí y que yo la vea. Qué milagro tan bonito. Muchísimas gracias, señora Julieta Ramírez. Dice, hola, buenas tardes, Pati. Saludos. Ah, ya se me movió, productor. Saludos, te ves muy bien con tu pelo suelto. Y corto, porque me lo corté. Muchísimas gracias a la chica que me cortó el cabello. También gracias a Kevin, que me ayudó con este look del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Kevin. Y la chica que me cortó el cabello, la verdad, no le pregunté su nombre, pero muchísimas gracias. Gracias, gracias a los que me ayudaron. Y me dijo Kevin que se iba a conectar, pero no lo veo por aquí. Pero saludos a Kevin, que de verdad es muy, muy, muy lindo conmigo y me ayudó con el look de hoy. También tenemos a quién, a Lalito Perabaja. Hola, Lalito, otra vez. Dice, ya sabes, cuando gustes, a la orden, pero ya ves que te cotizas mucho. Oh, ¿y quién lo dice? El cotizado. Nada más déjale pregunto a tu hija y verás quién es el cotizado. ¡Te amo, Lalito! ¡Te amo, Lalito Perabaja! Y tenemos a Jorge Flores Díaz otra vez. Mi pandita dice, preciosa, creo que la puntualidad es importante, pero si vieran los sucios que están mis lentes, de verdad hasta me regañarían. Y no tengo nada con que limpiarlos. Otra vez, dice, preciosa, creo que la puntualidad es importante, pero dice, ¿qué tal esos directores que citan demasiado temprano? Estaba yo pensando en eso precisamente también. Demasiado temprano. Yo trabajé en organizaciones donde nos llegaban a citar hasta así. ¡Ay, no, panda! ¡No! 5 horas sí ya es muchísimo, muchísimo. Yo pensé que, no sé, decías 2 horas, porque sí, a veces sí son 2 horas de anticipación, 5 horas de anticipación. Creo que eso también es una falta de respeto a los que sí somos puntuales y siempre llegamos a la hora citada. Sí, fíjate que yo también pienso lo mismo que tú, pandita. Súper, súper, súper lo mismo que tú. Pero ¿qué crees que...? Hay unos compañeros que dicen que por unos pagamos otros. Hay unos compañeros que nomás toda la vida trabajando en esto, toda, o sea, te digo de toda la vida trabajando en esto, y siguen llegando tarde. Increíble, pero es cierto. Y tú lo sabes, pandita. Tú lo sabes que ya, o sea, bien dicen por ahí que, se va a escuchar un poquito populachón mi dicho, pero dicen que chango viejo no aprende maroma nueva. Y es verdad. Si ya tiene 20 años llegando tarde, pero es increíble, y hay algunos de las nuevas generaciones que son súper puntuales, y eso está muy bien, pero sí, en ese aspecto, sí tiene razón. Yo me acuerdo que había un grupo muy, muy, muy famoso, que un compañero músico que pertenecía a este grupo, me dice, no puede ser, Pati, o sea, llego a la cita de la casa del Caimán, y creo que apenas está bañando. O sea, no puede ser, tenemos que esperarlo hasta que se bañe, hasta que coma, y nosotros ahí, o sea, esperándolo, nos cita demasiado temprano. Entonces, no es el único. Hay muchísimos que tienen esa costumbre, pandita. ¿A quién más tenemos por ahí? Gracias por tu comentario, pandita. Síganme comentando. Miren, por ejemplo, tenemos también la sensibilidad ante situaciones inesperadas. También el manejo de escenario,
Aplácate tú, experta. No, yo tampoco sé manejar el escenario. Por supuesto que uno va aprendiendo sobre la marcha. Y aparte todos los escenarios, todos son diferentes. Así es que no es de que yo ya me sé cómo manejar la situación en tal y cual situación, pero no. No, siempre hay situaciones inesperadas y eso es manejo de escenario y sensibilidad ante situaciones inesperadas. ¿Están de acuerdo? También tenemos, ay, ¿dónde dejé mis otros? Mis otros. Síganme comentando, chicos y chicas. Aquí yo los voy leyendo. Es sobre, por ejemplo, ahorita los leo. Voy productor. También sobre la flexibilidad. ¿Están de acuerdo? La flexibilidad. Me refiero yo, por ejemplo, cuando la gente, esa situación que parece no tan importante como es cuando te piden el pilón, cuando te piden que toques cierto género. Si tocas tropical, yo conozco una orquesta que es tropical. Bueno, llega a un evento y no se preocupa, pero por nada del mundo, por tocar otro género que no sea salsa. Y está bien, porque a mí me gusta mucho la salsa, yo amo la salsa, pero ¿qué te cuesta tocar cumbia? ¿Qué te cuesta complacer? A mí sí me desespera los compañeros que no tienen flexibilidad. A eso yo me refería, perdón. También, a no discutir en el escenario, también. ¡Uf! El chicle. Eso sí, yo sí lo hacía. Sí les dije la semana pasada que yo sí lo hacía. También saben que se nota mucho. Y es una lástima, es una lástima. ¿Saben que se nota mucho? Cuando alguien quiere sobresalir, sobre todo, bueno, sobre todo mis compañeros, los cantantes, casi siempre este punto se marca mucho en ellos, porque, bueno, a mí me ha tocado, es que ya no quiero como decir a mí me ha tocado, porque he pasado por tantas situaciones, tantas anécdotas, tanta cosa que a veces que digo, en serio, ni me van a creer, ni van a creer por tantas cosas que he pasado, pero se los prometo que todas son verdad. Por ejemplo, les decía yo de cuando uno está con un compañero cantante, una compañera, de repente estamos una y una trabajando y pues te das cuenta que ya se acabó el turno y pues no, nunca te dejó cantar la otra compañera, no te dejó hablar y bueno, si a colmillo vamos, que a mí no se me da, ¿verdad, pandita? El colmillo, pues igual dices, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pues yo no vengo por canción, a mí todos me van a pagar, pero está mal porque te hacen quedar mal y se ve muy triste esa situación, ¿verdad? Y bueno, seguimos leyendo y antes de continuar con todos, tengo un montón de todos esos puntitos que me faltan. Elisa Pastores, mi niña, hola, mi chiquita preciosa. También tenemos un comentario de la señora Julieta Ramírez, dice, aunque no me conecte, veo las repeticiones, saludos a tu linda hija, también a tu papá. ¡Oh, mi corazón! Sí, gracias, gracias por ver las repeticiones. ¿Y quién está ahí, Javier Juárez Favila? Hola, amiguito, hola, precioso, dice, hola, guapa amiga, aquí estoy tarde, pero sin sueño. Es muy buena hora, Javi, muy buena hora, bienvenido. Esta es tu casa, este es tu programa, Lado B, Secretos del Escenario. Gracias, gracias por conectarte, Javi. Gracias a todos, gracias a mi pandita, gracias a Lalito, gracias a todos. ¿A quién más tenemos ahí? Dice, a Juanito Olmedo. Hola, Juanito Olmedo, mi compañero cantante. Está hablando mal de los cantantes, pero no me refería a ti, Juanito, ¿eh? Pero para nada me refería a ti. Y bueno, gracias a todos los que se siguen conectando y yo voy a seguir aquí de chismosa con este tema. También saben que no lo tenía, no lo puse ahí, no lo apunté en mi lista de cosas para hablar. ¿Saben qué otra cosa también es muy lamentable? A lo mejor suena como muy exigente de mi parte, pero hablando de las cantantes, a menos que se te rompa un tacón, que se ha pasado, a mí se me ha roto de repente el tacón.
A mí de repente me ha pasado que, pues ya me saqué una ampolla, de repente me ha pasado que se me rompe el vestido y me tengo que bajar. Una vez se me rompió el mayón y ¿qué creen? Que pues me tuve que bajar corriendo, afortunadamente, porque siempre traigo dos vestuarios, siempre, siempre, siempre traigo dos vestuarios, y que me bajo corriendo a cambiarme, ¿no? Pero a menos no tenemos por qué bajarnos, no tenemos por qué bajarnos del escenario, ni tenemos por qué irnos a la parte de atrás, que por esto, que por lo otro, que por aquello, y desaparecernos del escenario de repente, de repente. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense que una vez estamos en un evento súper cookies, súper donde teníamos el, ¿cómo se llama? La gente aquí súper, súper cerca, y de repente volteo. Más bien, veo a la gente, me llama la atención la gente que está viendo para un solo punto, así súper intrigados. Están así. Era un evento súper donde era un baile muy bonito, donde la gente nos hizo el favor de estar ahí pegaditos, pegaditos con nosotros y muy participativa. Bueno, pues, ¿qué creen que estaban viendo? Ay, sí, horrible, horrible, horrible. ¿Ven cómo hay unas compañeras ni cómo ayudarlas? Era un escenario así de bajito. Les repito, estábamos súper, súper así en contacto con la gente, súper pegaditos. Y bueno, pues la señora extranjera también, y no tengo así como, digamos, no la traigo contra las extranjeras, pero porque también me han pasado cosas con paisanas. Entonces, es cuestión de corazón, cuestión del ser humano, ¿no? Cuando volteo, pues no, la chica estaba descalza. O sea, bueno, la señora estaba descalza y se estaba quitando los zapatos para ponerse, no sé si unos tenis u otros zapatos más bajitos. Dije, de esos que sí saben, ¿no? Como pena ajena, dije, ¿es en serio? O sea, no, no es cierto, no es cierto, no lo puedo creer. Se estaba quitando los zapatos y se estaba poniendo sus tenis y entonces sí le llamó la atención el caimán, sí le llamó la atención, pero ¿qué creen? Ni le importó, ni le importó, y siguió ahí quitándose los zapatos, súper tranquila, fue y se regresó, y era un escenario aparte súper chiquito, o sea que se nota muchísimo. Total que ya, y ella normalmente acostumbraba, bueno, todo, todo era un problema con ella. No dejaba cantar, no te dejaba hablar, de repente algo no le parecía y se desquitaba con quien, repito, no es nada contra los extranjeros, simple y sencillamente. Yo no dejaré en que es casualidad, que la mayoría de las situaciones desagradables me ha pasado con cantantes extranjeras, desafortunadamente, pero bueno. También otra cosita que hay que tener mucho, mucho cuidado por imagen en el escenario, la concentración. La concentración es súper importante. ¿Saben cuál es la mejor concentración, al menos en la cantada? Cuando no se nota que estás concentrado. Porque ahí son como agarrar en combo todas las situaciones, por ejemplo, desde la concentración, desde estar al pendiente de por acá, de por allá, hay un ojo al gato y aparte estás concentrado y estar en comunicación con tus compañeros y de repente esto y de repente el otro. Pero repito, la mejor concentración, según yo, mi punto de vista, es cuando no se nota que estás concentrado, porque hay compañeros. Músicos y cantantes que cuando están, que también está bien, ¿eh? Que cuando están trabajando, miren, o sea, están tan concentrados que siente uno que están enojados o que no quieren convivir o que de repente son apáticos con la gente desde cantantes. Y es más importante los cantantes, ¿por qué? Pues porque la gente cree que estás enojado, crees que estás pero no, están concentrados, pero la gente no lo puede, no lo entiende así. Entonces es difícil concentrarse y hacerle sentir a la gente que no estás concentrado. O sea, que estás sonriendo a la vez que estás concentrado. ¿Sí me expliqué? Bueno, yo trato de hacerlo, pero la verdad no siempre me sale. A veces cuando ya me doy cuenta, ya estoy súper seria y ya estoy viendo al vacío, ya como que me desconecté y estoy súper concentrada en esto, en aquello, de la música me refiero. También, otra de las cosas que, ¿saben? A mí. Yo lo que he visto mucho, mucho, sobre todo trabajando con orquesta, que hay veces que no somos sensibles con la gente, esto ya lo he comentado otras veces, con la gente de la tercera edad, cuando la gente de la tercera edad es la más bailadora, la más noble, la que no nos pierde un minuto de ponernos atención. Y yo me he dado cuenta
músicos extranjeros y mexicanos, me he dado cuenta que no son sensibles con la gente de la tercera edad. Y en un evento siempre va a haber, siempre, es como una regla, siempre va a haber, gracias a Dios, gente de la tercera edad. Y yo he visto que algunos compañeros, en lugar de sensibilizarse, son como, como, se hacen como que no los ven, punto. Y la gente ahí aplaudiéndoles de la tercera edad, ahí súper noble, súper todo. Y sí he visto que les han hecho muchas groserías a la gente de la tercera edad. Entonces, esta parte de la sensibilidad sí hay que poner mucha atención porque es súper, súper importante. ¿Y qué crees? No faltará que por ahí alguien esté notando que estamos siendo groseros. También los niños, también cuando van a orquesta en vivo o música en vivo, siempre, siempre con su inocencia tan hermosa nos hacen fiesta de todo. Y yo ahorita en el último, uno de los últimos eventos que fui con Omar Galicia, no me acuerdo cuál es el nombre, creo que Juan se llama, un trompetista cubano, fuimos a un evento muy bonito y estaba bien conmovido el trompetista con una niña que estaba bailando bien bonito y no paró nuestro compañero trompetista hasta que no la subieron al escenario y él estaba como bien contento también y ya nos contagiamos todos y bueno, bien bonito. Entonces, con los niños y con los de la tercera edad y con la gente que nos hace favor de estar ahí, porque hay unos que, bueno, ya se los había comentado en otros programas, hay unos que ni fotografías se quieren sacar, hay otros que tampoco quieren dar el pilón, de repente una y ya. Ya se rayó la gente. No, si te piden, no, es que me van a odiar los músicos. Si te piden una y dos y tres, o sea, ¿qué nos pueden quitar? ¿Qué puede pasar si tocamos tres de más? Es más, ya entrados en gastos, hasta cuatro, ¿verdad, Javi? O sea, no pasa nada. Y les aseguro, volvemos a lo mismo. Como imagen, es maravilloso. Porque siempre por ahí... Yo me acuerdo muy, muy, muy bien que sí, que yo cuando llegué al ambiente, yo trabajaba en un lugar donde de repente no había mucha gente. Y entonces me dice una vez un compañero que en paz descanse, me dice, tú siempre haz tu trabajo, Pati, siempre hazlo súper, súper bien. O sea, la capacidad que tú tengas, siempre, siempre hazla bien. Porque siempre, aunque no haya gente, siempre hay alguien que te está viendo, siempre hay alguien que te está observando, siempre hay gente que te está poniendo atención y tú ni cuenta te das. No sé si el de la barra, a alguien le gusta tu trabajo y alguien escucha si le estás echando ganas, si no le estás echando ganas o qué sé yo. Y entonces eso lo aprendí desde muy, 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 muy chavita. Déjenme leer, a ver si tengo comentarios aquí. Oh, mi corazón. Dice Javier Juárez Fabiola. Canta, Pati, Javier Juárez. Yo digo que no veo. ¡Ay, oh, chiquito! De veras que cómo me encanta, cómo me apachurra mi corazón con las cositas que me dicen. Pero es que si canto y si corro a mis conectados, ¿y qué tal si baja el rating, verdad, productor, si canto? Pero primero Dios, pues vamos a organizar algo en forma como le gusta Acústica Radio, algo así súper, ¿en qué tono de bohemia será? ¿De tropical, productor? Como que se presta más para bohemia, me da, ¿verdad, productor? Vamos a organizar algo y ¿por qué no? Miren, déjenme alucinar, igual y sería, no sé, con compañeros en vivo, no sé, de repente un bolerito, de repente con algún compañero, como, aparte de compañeros músicos, que tengo muchos, 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 que algún compañero cantante me hiciera el favor de estar ahí, en mi Juanito Medo, no sé, mis compañeros cantantes, que los amo y que yo sé que por supuesto que me apoyarían en esta locura de hacer un poquito de bohemia a través del lado de Secretos del Escenario. Gracias, gracias, Javi. Ustedes sugiéranme, y por supuesto que se lo voy a plantear a mi productor, a mi directora general, y por supuesto que algo vamos a hacer, pero me van a apoyar, por supuesto. Dice Alvin Cachola, dice, hola amiga linda, te ves muy bien con el cabello así, muchísimas gracias, gracias, gracias. Dice Javier Juárez Favila, dice, y también, ¿cómo castran los músicos? Con ese dicho de con el coro de una y ya,
Sí, es que ya es de toda la vida. Déjame dar las gracias a Alvin. Gracias por conectarte, Alvin. Gracias, precioso. Te quiero. Y con ese coro de una y ya, es que de verdad es súper, súper, súper importante. Yo el otro día les platicaba que no es para que me lo aplauda nadie. No, por supuesto que no es para que me lo aplaudan, pero ha habido eventos donde, bueno, también estábamos hablando de las tocadas gratis. Entonces yo le decía a la gente en ese programa, Javi, que ya basta de estar yendo a tanta promoción, a dejarse explotar por los caimanes. Estábamos hablando de ese tema, ¿no? Entonces concluimos en ese entonces que al pasar de los años, uno por supuesto que le encanta, digamos, donar o regalar su trabajo. Y si dicen, hay una tocadita, vente, vamos, y que vamos a hacerle boruca al cumpleaños de fulano de mangano, por supuesto que vamos, pero ya regalas tu trabajo cuando quieres y a quien quieres. No que de la nada te dicen tronó el baile, de la nada te dicen, ay, pues, ¿qué creen que no pagaron completo? ¿O qué creen que vamos a, es el cumpleaños de mi esposa o es el cumpleaños del dueño de tal salón y tenemos que ir a tocar gratis? Yo me refiero a todas esas cosas que tú te sabes de memoria. Pero en cuanto termina un evento, a lo que tú y yo nos referimos en este momento es cuando estás en un evento y a veces el regalar una, dos o tres o cuatro o las canciones que sean necesarias, igual y de eso dependen, no uno. Muchísimos contratos, ¿verdad, Javi? Por supuesto que eso es súper importantísimo, pero sí, no todos los compañeros a veces están dispuestos. O digamos, hay unos que también se puede entender que a veces que van con el tiempo corriendo. Bueno, ese es otro tema completamente, pero hay algunos que ya no traen el tiempo, que van a sus dobletes y que andan de allí, de aquí para allá, pero sí es importantísimo, amigo. Estamos en el mismo canal y por supuesto que sí es importante. ¿Y quién tenemos más por aquí? Dice, jalo en la bohemia. ¡Conste! Apúntele, productor. Apúnteme a Javier Juárez Favila para la bohemia, por favor. Una bohemia chiquitita, aquí súper, súper cookies, súper, súper bonita. Algo sencillito que yo, cobijada por ustedes, nombre. Por supuesto que la voy a regar menos. Claro que sí, Javi. Muchísimas gracias. Déjeme leer a Julieta. Dice Julieta. Dice, sí, por favor, canta. Yo quiero oírte de nuevo. Yo te busco en internet para oírte cantar y no encuentro nada. Ya me acusó, señora Julieta. Ya voy a subir. Voy a procurar subir algunas cositas. Pero muchísimas gracias. Gracias por su comentario. Y si se nos aloca y hacemos la bohemia aquí en Lado B Secretos del Escenario, yo le aviso. Le prometo que le aviso para que esté atenta. Pero muchas gracias por su comentario tan bonito. Y seguimos. Seguimos con los puntitos que nos faltan. ¿Cómo voy de tiempo, productor? Dios mío, de mi corazón y de mi vida. Los quiero invitar, por favor. Vamos a hacer el anuncio de nuestro patrocinador, que es M Estética. Es una clínica estética que, miren, hay nomás para que se den una idea. Si ustedes tienen manchitas, o sea, se hace cargo de la piel. Y también, pues, el clásico manicure, el clásico pedicure, que si la manchita, que la arruguita, que la disminución de arrugas, que la pérdida de peso, que si las vendas frías, que si las vendas calientes, que si, bueno, por ejemplo, M Estética es una clínica estética que todos sus tratamientos, todos, nada de que parejo todo, todos son personalizados, todos sus tratamientos. Por ejemplo, tampoco son invasivos. ¿Por qué? Porque son sin infiltrar. Y M Estética, dedicado a la belleza y al cuidado de la piel, no lo van a encontrar ni en Facebook, ni en YouTube, ni les van a dar un volantito en la calle. Nada, 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 pero absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Pues porque es una clínica súper exclusiva, donde solamente tienen que llamar. O sea, ¿qué trabajo les cuesta agarrar su telefonito y marcarle? Y les va a contestar la gerente general de M Estética y les va a resolver. Cualquier duda ahí se la puede resolver, que de su piel, que del peso, que mire, por ejemplo, los servicios que aquí tenemos la otra. Son presoterapia, manicure, pedicure, faciales,
corporales, masajes, lo que les decía, masajes reductivos, reafirmantes y relajantes. Nada más tiene que hacer una llamadita al 55 16 98 99 92. Otra vez, 55 16 98 99 92. Los van a atender, les van a agendar su cita. Ahí les van a decir las promociones, los paquetes y las maneras de pago. ¿Ok? Ahí está M Estetic. Llame ya. Y por supuesto, les voy a invitar a que nos visiten en todos los programas de Acústica Radio, ¿verdad, productor? Que cada vez crece más la familia de Acústica Radio y eso me da mucho, mucho, mucho gusto. Mucho, mucho gusto. Miren, por ejemplo, los lunes tenemos, lunes y jueves, el Territorio Comanche con mi amiga Vanesita Rojas y René Cáceres. Eso es los lunes y los jueves a las 2 p.m. El martes tenemos, no es cierto, el mismo lunes, sí, ¿verdad, productor? A la 1 tenemos Espacio Ácido con Sol Arenas. A la 1 p.m. el lunes. El martes tenemos a Iván González con Entre Emprendedores. El martes tenemos Tu Frecuencia a las 7 p.m. Nada más es un día, ¿verdad, productor? Con Santos Campa, perdón, me faltó decir, con los siempre guapos y bien portados, Santos Campa y Adonai Martínez. Esto es los martes a las 7 p.m. a través de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. ¿Cuándo nos falta? El miércoles. Este programa también, bueno, todos me encantan, pero este me identifico muchísimo porque es de cocina y te explica de una manera Sara, que es la cocineta de Sara, los miércoles a las 12, en vivo, ¿eh? Todos son en vivo, así es que por favor, pero por si alguna situación se perdieron alguno de los programas o quieren ver de qué se trata, de qué va cada programa, los pueden buscar en Acústica Radio, dale voz a tus sentidos, los programas pasados. Y en vivo, pues ya les di los horarios aquí, ahí mismo pueden consultar a qué hora se transmite cada programa totalmente en vivo. Y por supuesto, los jueves, Patricia Palma Arellano en Lado B, Secretos del Escenario. ¿A qué hora, productor? Es el único que no me sé. Los jueves a las 6 p.m. completamente en vivo, hablando de chismes, de un chorro de anécdotas, de un chorro de cosas, de sus comentarios, mandamos saludos. Bueno, es más, si ustedes, compañeros músicos, andan ofreciendo sus servicios, quieren ofrecer sus servicios como trompetista, que como cantante, como pianista, como bajista, aquí también podemos comentarlo. Y podemos invitarlos a que se contacten con ustedes, ¿ok? Entonces, seguimos con qué otro punto, productor. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ya me va a correr? Ya casi. Entonces, déjenme leer sus comentarios, a ver si tengo más comentarios. ¡Ay! Ok, déjenme ver por aquí. Dice Javier Juárez, dice, manda un saludo a Quique El Borras hasta Cancún. Please, claro que sí. Un saludo para Quique, de parte de Javier Juárez Favila, mi amigo de toda la vida, hasta Cancún. Que ay, como qué bonito es Cancún, de verdad. A mí me gusta muchísimo. Hablando ya en serio. Bueno, siempre hablo en serio. Fíjense que yo siempre he ido a trabajar. Nunca he ido a vacacionar a Cancún. Pero he ido, creo que es el lugar donde más he ido a trabajar y no les estoy presumiendo. Al contrario, me estoy quejando porque nunca he conocido más allá del hotel o un cachito de playa o de repente voy y vengo al trabajo. Y miren que he estado temporadas larguísimas, pero quedas tan hecha pinole que no tienes ganas, bueno, ni de salir a veces a comer. Pero es bien bonito Cancún. Lo poquito que conozco me gusta. Bueno, tengo amigos que ya se fueron a vivir allá y yo todavía aquí. Y cuando voy a trabajar, bueno, ¿qué me va a dar tiempo de estarlos visitando o de ir a buscarlos? Pero es bien bonito Cancún, bien bonito. Ok, continuamos. Entonces, ¿qué tenemos, productor? ¿Qué más tenemos? Ah, también saben que es todo un problema a veces con los compañeros. Y no, hombre, tienen que estar de buenas. Sigo con el... con la imagen arriba y abajo del escenario. Es que está mojado mi cabello, por eso siento como que de repente se encierra la humedad en mi cabeza.
¿Se acuerdan que Lalito Perabaja nos hizo un comentario la semana pasada de que hay que guardar? Gracias, producción. Gracias. ¿Quién lo ama? De que hay que guardar una cierta imagen arriba y abajo del escenario. De hecho, Lalo Perabaja, mi amigo, que lo amo. De hecho, él fue el culpable, el maravilloso culpable de que hiciéramos un imagen en el escenario parte 2. ¿Por qué? Porque nos comentó que hay que tener una imagen arriba y abajo. Y a mí eso me pareció súper bien. Pues ese, vamos a empezar por esta parte de la prueba de audio, ¿sí? Todos los músicos saben de qué les hablo. ¿Y qué creen que luego cuando estamos probando audio se torna bien incómodo porque los compañeros están de malas, las cantantes o los cantantes no quieren cantar, luego le echan colmillo y a la hora de los trancazos resulta que ya no se escucha como ellos decían? ¿Por qué? Porque supongo, a menos que yo esté equivocada a lo largo de tantos años, que para eso es checar el audio, ¿no? Para que, pues para saber, para que todo se quede listo, punto. No quiero sonar como muy ignorante en el tema, porque yo solamente hablo de lo que se supone que vivimos en el escenario, ¿no? No me quiero meter en el tema de audio como tal, porque no soy experta en eso. Pero lo que corresponde a los músicos, se supone que es todo para que quede en su lugar y todo camine bien. Pero resulta que unos músicos no quieren subir a probar, o si suben, suben de malas, o si suben, están, bueno, y a la hora que suben, ya al trabajo, todo suena mal porque no cooperaron en la prueba de audio. Y voy a esto que decía Lalito Perabaja. ¿Ustedes creen que porque no es la hora del show, a la hora que se prueba el audio, ustedes creen de verdad que no nos está observando nadie? Por supuesto, desde que llegamos, la gente sabe si llegamos, si llegamos en pants, si llegamos, que no tiene nada de malo, porque hay veces que nos iban muy temprano y hay que ir a lugares muy, muy lejos. Pero hay veces que la gente, ya los que están arreglando el salón o los mismos clientes que nos contrataron se dan cuenta de nuestra actitud desde el inicio. Y esto no está padre. En cuestión imagen, no está padre. Se dan cuenta de nuestras actitudes o si estamos discutiendo. Y abajo del escenario, en los descansos, también hay que cuidar nuestra imagen. También cuando vamos, en serio, hasta cuando vamos al baño, y no porque me refiero a la hora que nos metamos literal al baño, o sea, hay que conducirnos siempre de acuerdo al trabajo que Dios nos hizo favor de darnos, porque gracias a Dios creo que todos, creo que todos amamos la música y esa imagen de la que hablamos en general no estaría nada mal que también la tuviéramos abajo del escenario. Y es más, hasta en nuestra vida diaria, ¿verdad, Lalito Perabaja? No estaría nada mal que tuviéramos una imagen siempre, 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 siempre. Ya me voy a salir completamente del tema de la música. En la vida no estaría mal tener una imagen, siempre hacer todo lo que esté en nuestras manos para estar bien y que nos veamos bien, que nos veamos bonitas y que nos veamos bien siempre, que demos siempre una buena imagen ante nuestros vecinos, ante nuestra familia, y no me refiero solamente físicamente, por supuesto, también me refiero físicamente, pero también interiormente. Que siempre estemos de buena, siempre tengamos buena actitud ante la vida. Y yo sé que suena muy fácil y muy cursi, pero de verdad la vida ya es bastante difícil, como para ir a trabajar de malas, como para levantarte de malas y echarle la culpa a decir que me levanté con el pie izquierdo. Yo creo que de nosotros depende la imagen que la gente, mucho depende de nosotros la imagen que en general en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana tengan los demás de nosotros, ¿verdad, productor? Y me voy a despedir de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Para mí es especial todas y cada una de sus conexiones, siempre, programa tras programa. Son súper importantes sus me importa, sus me encanta, sus me gusta. Todo lo que me hacen favor de poner ahí
en el promo del programa, en el programa en vivo. De verdad lo valoro muchísimo. Gracias, Alvin. Gracias por conectarte. Gracias, Pandita. Gracias, Juanito Olmedo. Gracias, mi Lili Pinzón. Gracias, señora Julieta. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y déjenme, me despido de todos y cada uno de manera personal. Gracias, Javier. Gracias, mi amigo de toda la vida. Y, por supuesto, también le quiero mandar un saludo a mi amigo de toda la vida, Humberto Pacheco, que lo quiero muchísimo. Y le mandé el enlace, pero no sé si está por ahí. Pero le mando un saludo muy, muy, muy grande a mi amigo Humberto Pacheco. Entonces, nos despedimos de la señora Julieta. Muchísimas gracias. Gracias por conectarte, señora Julieta. Muchísimas gracias también a mi Pandita, a la Lopera Baja. Me saludas a la chica Quinagua, por favor. Por favor, también, también me despido de quién más. ¿Quién más se conectó? ¡Ay, no me digas! Llegó tarde, pero llegó a tiempo todavía. Mi hermano de Lámparas y Candiles Cristal, directamente de Tlaxcala. Saludos a Nimbe, a Fernando, a Abril. Saludos a mi hermano Beto Palma, el hermano más guapo de mi corazón. Saludos para todos ustedes. Y ahora sí me voy a despedir de todos y cada uno. Ya no me quiero poner mis lentes porque están bien sucios y creo que leo mal con mis lentes. También tenemos aquí a... ¡Ay, me comentaron mucho! A mi niña, a Elisa Pastoresa, a mi sobrinita Melanie. Me despido también del Pandita, de Gustavo. Gracias por conectarte, mi amor. Te quiero. También tenemos, ¿a quién más? Pues todos, me comentaron mucho, mucho, muchas gracias. Y bueno, pues ya hablamos por terminado este tema, ¿no, productor? Ya les iba a decir, a ver qué se nos ocurre la semana pasada, pero no, ya tenemos... ¿Verdad, producción? Ya tenemos como 10 programas adelantados para ofrecerles. Y bueno, ya está la cuenta regresiva para nuestro primer aniversario. Y gracias, gracias por conectarse, gracias por sus comentarios, gracias por su tiempo. Mi nombre es Patricia Palmarellano y como siempre, de verdad, háganlo, hagan todo lo que Dios les permita tener al alcance de sus manos para que sucedan cosas buenas. Los amo. Y productor, cuando usted quiera y guste y mande, yo estoy fuera. Los quiero, los quiero, los quiero.